Mi nombre es Lucio Aquilanti, soy librero anticuario desde hace 28 años y me dedico a esto casi desde que nací, en realidad, porque mi papá fue librero anticuario. Me crié con el amor por el libro y a los 18 años, casi como efecto colateral, salí librero también. No porque me lo hayan propuesto, sino porque lo sentí, estaba esa llamita. En realidad, cuando nosotros nos referimos al libro antiguo, por ejemplo, nosotros organizamos la Feria del Libro Antiguo, es un término para jugar, decimos que es ambiguo, ¿no? Este es el libro ambiguo, porque no es solamente la antigüedad lo que le pone un valor, no solo monetario, sino lo que le da importancia a un libro, sino que es la escasez, cuán raro sea ese libro, cuán difícil sea de conseguir, cuántos ejemplares se imprimieron. Es muy importante también cómo está editado, cómo está encuadernado, si está ilustrado por alguien en particular, si está firmado por el autor. Entonces, quizá una de las cosas que más valor le da a un libro, en todo sentido, estético o económico, es la escasez, ¿sí? El coleccionista muchas veces valora más la escasez que la belleza, por ejemplo. La primera edición del Martín Fierros es un libro bastante feo, de muy mal impreso, y sin embargo es una de las piezas más importantes y caras, ¿no? En la librería los libros están más de paso, a veces durante décadas suele ocurrir, y que uno los tiene que cuidar como un custodio y proteger y amarlos, pero también les tiene que encontrar un destino. Ese trabajo también es el que hace un coleccionista. El coleccionista, cuando compra un libro, tiene que entender que lo está comprando por un tiempo determinado, lo está comprando quizá por 20, 30, 40 años, que lo va a acompañar a uno, y que luego tiene que encontrarle un lugar donde vuelva a ser querido, donde vuelva a ser protegido. Han venido muchos literatos por acá, uno de los que está hoy en boca de mucha gente, Jaureche, él era muy amigo de la casa. Yo me acuerdo incluso haber estado durmiéndome a UPA de Arturo Jaureche. Venía Marechal. Y vinieron grandes naturalistas, Pegasini, Olrock venía mucho por aquí, Victoria Ocampo ha venido varias veces. Por supuesto, era una librería que en su momento, en los años 40 y 50, cuando se fundó, tenía un corte nacionalista muy, muy profundo, entonces había un sector que no venía por acá y otros que sí, entonces siempre tuvo preferencias de un lado o del otro político. Pero literatos han venido casi todos, gente de más del mundo de televisión y radio, como Antonio Carrizo, gente que uno quizá no relaciona tanto con el ámbito cultural, como era este hombre Roberto Galán, y era un gran comprador de libros. El 90% de la gente que llega acá llega interesada por un tema, ¿sí? Esto no quiere decir que sean investigadores, son simples lectores que se les despierta un interés por X especialidad. Nosotros nos dedicamos a la historia y literatura argentina casi exclusivamente, historia, literatura y arte, pero temática nacional y latinoamericana. Y después tenemos un público muy grande, cada vez más grande, de gente joven, en una franja etaria que estaría entre los 23, 24 y los 35 años. Lo cual hay que destacarlo porque siempre se cree que no somos lectores, que es un país que no lee, que ya nadie lee, que está todo el mundo con el teléfono y la tablet. No, no es tan así. Hay un público muy interesado. Hace poquito se hizo la Feria del Libro Antiguo y vimos una gran cantidad de gente joven. Gran cantidad, yo me refiero a un 60%.